también nos acompaña en nuestros estudios de Cuenca al Día Javier Collado, docente de la UNAE, para invitarnos a la proyección de un documental denominado El Arte Perdido de la Educación. Le damos la bienvenida, muy buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por invitarnos, es un gusto estar acá. Cuéntanos, Javier, ¿cómo nació este proyecto? Bueno, este proyecto nace de la colaboración interinstitucional entre la Universidad Nacional de Educación, la Universidad Amazónica Regional de Iquian y la Universidad de las Artes de Guayaquil. Y la intención es recoger un poquito las filosofías, las cosmovisiones y las idiosincrasias interculturales de los pueblos ecuatorianos. Suena muy interesante justamente el nombre, ¿cómo lo titulan? El arte perdido de la educación. Para ser más profundos, ¿a qué se refiere? Bueno, lo que buscamos es rescatar aquellos saberes y conocimientos de las comunidades, de la vinculación con las comunidades, que se están perdiendo en las mallas curriculares de las instituciones formales. Y lo que queremos básicamente es crear un diálogo de saberes entre los conocimientos científicos y académicos, que son muy importantes, pero sin olvidar los conocimientos ancestrales de los pueblos más antiguos de nuestro país. ¿Este será un mensaje colectivo, será para la ciudadanía o quizá para autoridades para llegar con este mensaje pues a que se haga una incursión de muchas lenguas que se tiene aquí en el Ecuador? Pues las dos cosas al mismo tiempo, y de hecho lo que estamos buscando es un poco internacionalizar la cultura ecuatoriana en la región a través de una serie documental que es El Arte Perdido de la Educación. Tenemos un primer capítulo que ya se rodó en España, el segundo ha sido en Ecuador y buscamos grabar más capítulos documentales en México, en Brasil y en Italia, por ejemplo, junto con otras universidades que se van a ir sumando a nuestro trabajo. Y la idea pues es eso, es un poco reivindicar el valor de las artes como forma de expresión humana, de esa integralidad que tienen los pueblos, que se manifiesta a través de arquitectura. Por ejemplo, en Ingapirca estuvimos rodando, hemos estado rodando en el Museo de las Culturas Aborígenes, tocando instrumentos que datan de 10.000 años. Entonces se muestran pequeños detalles que nos permiten comprender la gran complejidad y la riqueza cultural de Ecuador. Justamente, ¿cómo fue este rodaje de la película? ¿Quiénes se suman a la actuación de este proyecto que van a presentar? Bueno, pues en la película que vamos a presentar hoy día, 6 de noviembre a las 7 de la tarde, en la antigua Escuela Central, gracias a las gestiones con el municipio de Cuenca y con la Dirección de Cultura, vamos a mostrar, tiene cuatro mujeres protagonistas y cuatro hombres protagonistas, tres de ellos son los rectores de estas universidades, Universidad Nacional de Educación, Universidad de las Artes, Universidad de Iquian. Y lo interesante acá es que ellos mismos hacen ya un discurso muy transgresor de cómo es fundamental para la educación del futuro y para los desafíos complejos que tiene la humanidad, integrar los saberes ancestrales a través de sus manifestaciones artísticas. ¿Quiénes están participando? ¿Cómo fue su llegada hacia las comunidades? ¿Hay actores, hay algunas partes que quizás son actuadas? ¿O realmente únicamente se va documentando? Ustedes llegaron hasta las comunidades y que de seguro fue de muy difícil acceso también. Pues así es, realmente se trata de un documental de guerrilla, como decimos en el ámbito del cine, porque las entrevistas eran abiertas, no teníamos un guión estructurado que los protagonistas se memorizaban. Y eso pues nos dificultó en gran medida el montaje posterior, pero fue muy rico y efectivamente viajamos a las comunidades. Por ejemplo, en Guayaquil estuvimos con los proyectos de vinculación con la comunidad que teníamos con el barrio Nigeria, con los afroecuatorianos. En la provincia de Napo, en el Tena, estuvimos en Guayasasí, donde estuvimos entrevistando también a los pueblos indígenas de allá. Y acá a la sierra pues también estuvimos recogiendo las prácticas de Saraguro, del Inti Raymi, con esos ritos ancestrales hacia la Pachamama, en ofrendas hacia la recogida de la siembra, básicamente. Sin duda es importante pues promover todos estos proyectos interculturales para que todo el Ecuador conozca de su riqueza. Ahora, ¿cómo se financió este proyecto? ¿Cómo lograron pues conseguir el dinero para financiar un documental? Bueno, pues la mitad ha sido con fondos propios y la otra ha sido gracias a la Universidad Nacional de Educación, que puso los recursos económicos, pero también las otras universidades han aportado con recursos materiales, recursos humanos, etcétera, etcétera.
Por favor, se invita a todas las personas que nos están viendo en este momento, pues a que se unan a ver este gran documental de la interculturalidad de nuestro país. Muchísimas gracias, así es. También lo presentaremos el 5 de diciembre en la Casa de la Cultura de Azogues, a los cuales les damos las gracias. Y además lo pueden encontrar en la página web elarteperdidodelaeducacion.com, donde está traducido a más de 10 lenguas, incluido el quichua, el árabe, el chino, el inglés, francés, etcétera, etcétera. En estos días, ¿dónde se va a proyectar aquí en Cuenca? Justamente en el día de hoy, esta tarde, a las 7 de la tarde, en la antigua Escuela Central. Muchísimas gracias, Javier, por acompañarnos aquí en Cuenca al Día.